de agua en un cristal. Es un paseo largo sin hablar. Es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa. Ya estamos arrancando este programa porque hoy empezamos muy románticos, ¿no? Porque vamos a cavilar acerca de un tema que tiene que ver contigo, con todos nosotros, ¿no? Vamos a hablar de un tema que es acerca del amor y su contraparte, el desamor, ¿no? Pero bueno, hoy yo me siento muy contento porque tengo la compañía de una personalidad que pues sí me costó un poquito de trabajo contactarlo. Pero también tuve la fortuna de que en unos cuantos días aceptó la invitación y está con nosotros, ¿no? Quiero presentarles al doctor Jaime Eduardo Calixto González y hablarles un poquito de quién es él para que sepan con quién vamos a tratar. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en neurofisiología, realizó sus estudios de maestría y doctorado en neurofisiología por el Instituto de Fisiología Celular de la Universidad de la UNAM, precisamente. Un posgrado en Fisiología Cerebral por la Universidad de Pittsburgh. Actualmente participa como jefe de Neurobiología en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Ha sido profesor de Fisiología y Farmacología en la Facultad de Medicina de la UNAM y de Bases Biológicas de la Conducta en la Facultad de Psicología de la misma universidad y también del Tecnológico de Monterrey. Su línea de investigación del doctor se dirige al estudio de procesos neuronales electrofisiológicos y sinápticos que explican las adicciones a diversas drogas y modulación de la conducta sexual por diferentes hormonas y neurotransmisores, así como la recuperación funcional neuronal que está asociada a la captura de radicales libres en el cerebro. Es uno de los mejores doctores en su especialidad, ha impartido congresos nacionales e internacionales. Durante su trayectoria profesional ha participado como profesor invitado en el Departamento de Neurociencias de la Universidad de Pittsburgh y en el Departamento de Neurofarmacología de, corríjame, doctor, Centro Paul Broca, okay, en París, Francia. Ha dictado cursos en diferentes universidades de México, por mencionar obviamente la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de La Salle, la Universidad Iberoamericana, la Anáhuac, y también ha participado como tutor académico para realizar la tesis de la UNAM y como profesor de posgrado. Y bueno, por si fuera poco, es acreedor del premio Mentes Q Discovery y a la distinción como el mejor director de tesis de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es miembro activo de la Sociedad de Neurociencias, de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas y de comités tutoriales de posgrado en el CIMPESTAP del Instituto Politécnico Nacional y del programa posgrado de Ciencias Biomédicas de la UNAM. La verdad es que me canso de tanto decir, ¿no? Pero les quería comentar todo esto porque precisamente quiero que sepan que es un especialista en la materia, ¿no? Y antes que empezar sobre los temas que vamos a abordar, me gustaría entonces, más allá de toda su preparación que lo respalda, pues que nos hablara precisamente el doctor, ¿quién es Eduardo Calixto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un honor cuando lo invitan a uno. Uh-huh. Gracias por la invitación. Y pues Eduardo Calixto es un mexicano convencido de que podemos hacer muchas cosas por el país, que la preparación, que los efectos que suceden en el cerebro pueden mejorar, pueden hacer mejor personas. A ver, ¿qué estamos aquí? Perdón. Ahí está. Sí, gracias. Y menciono que desde muy joven, incluso yo me di cuenta en la secundaria, que el hecho de poner atención y saber que en ese momento podía utilizar lo que yo sabía para sacar cosas positivas, me hizo entender desde esa época de la vida que quería ser médico y desde ahí me enfoqué. Entonces, para mí la secundaria me brindó la apertura del campo de la biología. Mis profesores de biología fueron maravillosos y desde ahí decidí ser médico. Primero por la formación que a través de ella quería yo ayudar a recuperar la salud. Pero ya dentro de la facultad ahí me descompuse, me fui al campo de la investigación y en la investigación me di cuenta que tenía la capacidad de crecer mucho más de las acciones que yo quería. Entonces, un mexicano enamorado de su país, yo viví 5 años y medio en la universidad, allá en Pittsburgh, en la ciudad de Pittsburgh, y cuando veía el periódico a través de internet
o cuando veía algún programa en donde se enfocaba a la Ciudad de México, yo suspiraba y decía, me hace falta mucho mi país. Y al regreso, yo tuve la fortuna de haber sido repatriado por el CONACYT, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hace 10 años, y tuve la oportunidad de regresar a mi país, lo he disfrutado muchísimo, y hoy lo digo y lo seguiré diciendo sin que sea una perorata sin sentido, siempre la preparación hace mejores personas, y eso me ha pasado y he tratado con esa humildad que tiene el conocimiento. Mis tutores me lo dijeron, mis profesores me lo decían por muchos lados, que estar mejor preparado nos debe de ser mejores personas, y siempre uno debe tener humildad al conocimiento, y eso me ha pasado. Y ahora que soy profesor en la Facultad de Medicina, procuro contagiar eso a los alumnos. Somos un país que sí se pueden hacer más cosas positivas de lo que estamos viendo. Y qué bueno que lo menciona, doctor, porque déjeme comentar rápidamente, tenemos en el estudio aquí la presencia de varios compañeros de distintos planteles de las escuelas secundarias técnicas. También tenemos habilitado, por supuesto, nuestro chat para que si quieren hacerle llegar algún comentario, alguna pregunta a nuestro invitado, por supuesto que son bien recibidas. Pero platíquenos, doctor, sí, ¿cómo era? Estos programas llegan a cada uno de los planteles que tenemos asignados. ¿Cómo era un momento para contagiar a los chicos que estaban en la escuela? Sí. Yo quiero estudiar la mente, ¿no? No, voy más allá, quiero estudiar el cerebro, ¿no? ¿Cómo fue sí. este interés? ¿Dónde despertó el interés en usted? Pues en particular fue cuando ya llegué a estar en la Facultad de Medicina, y en mis clases yo veía que de todos los órganos, digo, sin menospreciar al riñón o al intestino, uh-huh. al corazón, que el cerebro es uno de los órganos que poco se ha entendido y que todavía faltaba mucho. Yo decía, es que se me hace apasionante un órgano que apenas pesa 2 kilos 350 gramos, sea capaz de adaptarnos a la vida, sea capaz de sufrir, reír, llorar, y que nos haga tan diferentes. Entonces yo decía, estudiar el cerebro se me hace tan apasionante y al mismo tiempo tan difícil, y era una, digamos, una motivación muy especial. Y en los cursos, todos los que tocaban el cerebro me apasionaba, y entonces dije, es por aquí. Y finalmente apareció un libro, estoy hablando casi en el internado, que es el quinto año de la carrera, se llama El cerebro averiado, su autor Simón Brailovsky. Entonces, al terminar de leer el libro, yo dije, esto es lo que quiero hacer. ¿Dónde vive Simón Brailovsky? ¿Dónde lo puedo ver? Y trabajaba en la UNAM, y entonces fui, le toqué la puerta al laboratorio. El tipo muy simpático me recibió, me dijo, ¿por qué quieres hacer esto? Le dije, me encanta. No me creía, y entonces dije, póngame a prueba, y me puso a prueba durante 2 meses y me quedé en su laboratorio. Se convirtió en mi tutor de maestría, de doctorado, y murió en 1998 en un choque automovilístico. Y entonces, como anécdota, el director del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM nos dijo a todos, muerto el investigador, se acabó la línea de investigación. Y para mí fue muy duro, me titulé como doctor, me fui a la Universidad de Pittsburgh como postdoc, pero al regresar a México yo le dije que eso no podía ser. Yo dije, Simón siempre va a vivir, el mejor ejemplo y el mejor agradecimiento que yo le puedo dar es que su línea de investigación perdure. Y una de mis líneas de investigación más importantes fue la que él siguió, la que él hizo, y ahora se continúa en mi laboratorio. Entonces, en honor a mi tutor, esa parte de mi investigación todavía continúa en mi laboratorio. Y gracias por compartir esta anécdota. Oye, doctor, pero vamos entrando en materia, ¿qué le parece? Sí. Porque el tiempo vuela en televisión. Sí. Las personas que nos están acompañando aquí en el estudio, ya les habíamos comentado de que íbamos a hablar acerca del amor, porque sí. por ahí se habla que me robaste el corazón, ¿no? Eres parte de mi corazón, y tantas frases acuñadas que hay. Y resulta que por ahí en algún artículo leí que dice el doctor Calixto que no nos enamoramos con el amor, con el corazón, nos enamoramos con el cerebro. ¿Cómo funciona esto? A ver, explíqueme. Bueno, en lo que respecta a esto, y voy a decir que en lo que voy a decir en los próximos minutos, muchas personas van a estar en desacuerdo con lo que voy a decir, pero lo digo no por opinión, nada de lo que voy a decir es mi opinión. Todo está basado en información científica publicada,
basada ya directamente comprobada. Lo que acabas de decir es un hecho tan real que alguien le dice, es que te llevo en el corazón, ¿no? Uh-huh. Te amo con todo mi corazón. Cuando le dices eso, es una mentira basada en un proceso cardiocéntrico que antes pensaba la filosofía, que ahí salían las emociones, y eso no es cierto. Sería más fácil y más real y objetivamente decirle a alguien, mira, te tengo en mi hipocampo, me das vuelta en mi lóbulo frontal, de repente te odio con mi amígdala cerebral, pero siempre te deseo con mi hipotálamo. Pero como todo esto es tan técnico, claro, que dirían, no, mejor dime qué es con el corazón, ¿no? En ese contexto, yo lo que tengo que decir es que te enamoras, y es un proceso biológico, lo sufres, te apasionas, te desengañas, terminas el autoengaño, y después de 3 a 4 años de ese enamoramiento, viene el proceso del amor real. Y lo digo porque alguien que nos está viendo en este momento se queda pensando, ¿qué es, no es el amor lo que estoy sintiendo? De ver a la chica que te gusta y darle codazos a tu compañero de que ya viene, y te pones nervioso, sienten las mariposas en el estómago, y quiere uno decir cosas que, y te salen palabras que no son ciertas. No, eso es enamoramiento, es un proceso biológico. Y en términos generales nos vamos a enamorar 7 veces en la vida. Desde el que está estudiando en la secundaria hasta el profesor que está enseñando, 7 veces en la vida. Eso no significa que vayas a ser una persona que estés engañando a otras. Tienes capacidad de amar a 2 o 3 personas. Eso tiene el cerebro y es maravilloso. Que no lo hagas es otra cosa. Por lo tanto, enamoramiento es un proceso biológico y amor es un proceso de decisión. Por eso enamorarnos aduce que es un fenómeno neuroquímico y anatómico con el cual se activan áreas cerebrales que paradójicamente, entre más emocionado estés, menos lógico, congruente y objetivo. Por eso, y lo que voy a decir va a sonar muy fuerte, entre más enamorado uno esté, comete más estupideces. O sea, el cerebro es uno idiota y uno te lo dicen, mira, estás cometiendo un error, y tú dices, no. O luego te dicen, ¿no? Luego los papás o los maestros o los prefectos, no te conviene. Y parece que la instrucción es la contraria. No, sí me conviene. Y lo voy a decir, se llama proceso Romeo y Julieta, que en el campo de las neurociencias dice claramente que entre más le digas que no, lo hacemos lo contrario. Y en consecuencia, por eso el enamoramiento es un proceso que depende de varios neurotransmisores, pero en especial de uno, que nos pone totalmente ilógicos, irreflexibles, tontos, estúpidos, pero que nos encanta sentir la emoción, que se llama dopamina. Y entre más dopamina tienes, más emocionado te sientes, más fuerte te sientes, corres más, aguantas más, duermes menos, pones atención a lo que quieres, pero se te quita lo lógico, lo congruente, pierdes los estribos, pierdes la objetividad, y es una etapa tan maravillosa que nos gustaría repetirla. Por eso el cerebro no puede estar tan idiota y tan estúpido tanto tiempo, por eso lo limita, y por eso en 4 años el proceso se transforma. O veo a una persona que me gusta más, y entonces digo, ah, es que ya no quiero tanto a mi pareja, pero me gusta más la chica de las copias, o el chavo el que está en la biblioteca está maravilloso, pero tengo novia, y terminamos cambiando este ciclo con otras personas. Por eso el evento se va modificando. Entender esto nos lleva a 2 puntos de reflexión. Uno, no hay amor de tu vida. Eso cuando le dices a alguien, es que eres el amor de mi vida. No soy el amor de tu vida. Y mira, y se los digo a todos con mucho respeto y analizando la frase, si quieres realmente analizar quién es el amor de tu vida, eres tú mismo. Si tú te amas, te respetas y te quieres, puedes amar a otra persona. Pero eso de que le digas a alguien, es que eres el amor de mi vida y te llevo, no. Y cuando le dices a alguien, te rompí el corazón, ¿no? En realidad se activó el giro del cíngulo, que es una parte del cerebro que detecta emociones, y eso es lo que entonces nos habría de hacer entender que el amor es una decisión y el enamoramiento es un proceso subjetivo, biológico, que se desarrolla en diferentes etapas y que hay maneras de involucrarnos. El enamoramiento es diferente, y eso puedo decirlo abiertamente. Mira, antes de los 25, 30 años, y ahorita lo vamos a analizar, cualquier chicle te sabe a menta, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, no, es que es maravilloso, nunca me había enamorado, quiero estar contigo. Pues sí, porque la parte más inteligente del cerebro, que es la corteza prefrontal, esa madura en las mujeres a los 22 años y en nosotros los varones a los 26. Por eso una mujer a los 22 años dices, oye Martín, es que ya es hora de que
de que nos casemos, vamos a objetivizar esta relación, ¿a dónde va? Martín sigue siendo un adolescente perpetuo que sigue pensando en jugar PlayStation, sigue queriendo hacer cosas cuando te dices, ¿de qué estamos hablando? Por esto, hablar de estas diferencias incluso en el cerebro de hombres y mujeres nos ayudaría a entendernos mejor como pareja y elaborar mejor los sentimientos. Por eso yo se los recomiendo mucho a quienes en este momento nos ven sin un regaño y sin otra cosa más que la objetividad. Te vas a enamorar y disfruta tu enamoramiento. Aprende de él. La experiencia es muy triste cuando se pierde, pero te enseña. Nadie nos dijo cómo se ama, ¿eh? Todo mundo te da tu opinión. ¿Te conviene o no te conviene? ¡Ay, qué bueno! Y hasta los cuates, ¿no? Oye, ¿y cómo besa? ¿Y cómo acá? ¿Y cómo allá? Pero nadie te dice cómo desenamorarte. Y nadie te dice cómo pasar el proceso. Y hasta te dicen, échale ganas. ¿Qué es eso de échale ganas, no? Objetivamente, ¿qué? ¿No? O cuando te dicen, no, a mí también me pasó. ¿Y a mí qué me importa que te haya pasado a ti? ¿Qué siento yo? Y explícame, ¿por qué tengo tanta tristeza? ¿Por qué siento que de esto no voy a salir? Pero después de cierto tiempo te das cuenta que te transforma. Y que después de la quinta o sexta relación dices, ya sé de qué se trataba, ¿eh? Perfecto, doctor. Bueno, pues en lo que van calentando los motores allá nuestros asistentes, porque seguramente hay muchas preguntas. A mí la primera que me viene a la mente es, le puedo decir, ya tenemos en pantalla, por favor, miren, esa es otra de las frases, usted aquí dice, ¿cuánto tiempo te quedarás conmigo? ¿Preparo café o preparo mi vida? Ok, porque preguntas. Hablaba de una cuestión, una relación de tiempo. ¿Sí? Se me antojan dos. Una pregunta es, ¿tiene que ver con edades, mencionaba usted? Sí, por ejemplo. Y la otra, yo puedo decir entonces a mi pareja, la próxima vez elevas mi dopamina y con eso ya sería... Sería maravilloso, sí. El problema es que desensibilizamos el cerebro, es un órgano que le encanta desensibilizarse. Ok. ¿Eso qué significa? Que si yo me pongo hoy mi ropa, por ejemplo, hoy me levanté a las 5 de la mañana, ya sé que les importa, pero miren, me levanto a las 5 de la mañana, me pongo mi ropa y en ese momento siento peso, temperatura, presión. Pero al minuto y medio el cerebro dice, yo no necesito la temperatura de tu ropa, ni cómo te aprieta el cinturón, ni los zapatos. Entonces en ese momento quito esa sensación para poner atención en otras cosas. Eso se llama desensibilizarse. Aunque tenga uno el estímulo, ya no es perceptible. Y en esa condición... El cerebro, todo lo que va entrando en nuestra vida lo va desensibilizando. Es como decir, a todo te acostumbras, menos a tener hambre. Y hasta en eso nos acostumbramos. Esta circunstancia muy en especial es que cuando tú, primero pues, le tocas la mano, después la abrazas, después le tocas la pierna y luego todo lo demás, eventualmente va perdiendo esa sensibilidad. Eso es lo que estoy diciendo, la dopamina ya se deja de liberar. Lo que estoy diciendo con esto es que me encantaría decir lo contrario, que las felicidades son eternas y eso no es cierto. La felicidad son momentos chiquitos que el cerebro quiere volver a repetir y desafortunadamente cuando lo vuelves a repetir dices, pues ya no siento lo mismo. Ese es uno. Segundo punto que es fundamental, antes de los 25 años es la mayor tasa de liberación de neurotransmisores en nuestra vida. Somos felices y compárenlo, ¿eh? No, a las pruebas me remito. Antes de los 25 años dices, esta es la felicidad. Y te das cuenta que hay otras cosas. Pero después ya tienes 30, 40, 50 y dices, bueno, ¿qué sigue? Una entremesa donde están todas las generaciones, los abuelitos, los tíos, los sobrinos. Y se cuenta en un chiste, no, bueno, los adolescentes están carcajeando, ja, ja, ja. Los abuelitos tienen una cara así de, ¿eso qué? ¿No? Ay, abuelito, es un chiste, es una metáfora, ríete. Mira, mijo, en mi época, yo ya trabajaba a tu edad y te matan. Conforme vas avanzando, no es que se muere el niño interno, es que la tasa de liberación de dopamina de tu cerebro va siendo menor. Y en consecuencia, las felicidades que antes te hacían feliz van siendo menores. Por eso un enamoramiento entre los 35, 40 años es muchísimo más tranquilo. Ya no te cuento a los 50 años que dicen, ¿de qué estás hablando? ¿No? Que un muchacho a los 20, a los 15, no, es que me muero, es que por ti la vida doy. Perdón, hasta este momento no se ha demostrado que alguien se haya muerto de amor. Sí por las consecuencias y sí por la interpretación. 75% de las cosas que hago yo hoy, es interpretación. Si estoy feliz, no, bueno,
hago cosas maravillosas y creo cosas. Si, estando feliz, pero así completamente feliz, creo hasta las mentiras que me dicen. ¿Qué? Sí, que si estoy enojado, estoy molesto, me dicen, oye, fíjate que bien se te ve ese pantalón. Mira, aunque no sea cierto, yo digo, ah, gracias, estoy feliz, gracias por tu opinión. Este tipo de cosas nos daremos cuenta hasta para el otro lado. Si estamos felices y contentos, nos va mejor en la vida. Que estando tristes y enojados, somos más objetivos y creemos menos las mentiras. Perfecto. Bueno, doctor, pues vamos a dar paso, ¿qué le parece? Algunas preguntas, sí, para ir más rápido porque el tiempo vuela. Dice, sí, ¿en cuál secundaria estudió el doctor? 54 en Azcapotzalco. Ok. ¿Cuál fue, cómo fue su familia en la adolescencia? Así dice. Bueno, tuve una madre muy sobreprotectora y un papá que era muy buena persona. Y tenía unos hermanos que eran un caos, pero que nos llevábamos re bien. El profesor José nos pregunta, ¿el amor es similar al efecto de la droga en el cerebro? Sí, qué interesante. Utiliza las mismas redes neuronales. Por eso hacemos codependencia cuando estamos enamorados. Dice, ay, es que ya te extraño, pero te acabo de dejar en tu casa hace 5 minutos. Pero ya te extraño, gordo. ¿Puedes venir otra vez por mí? Y entonces nos hacemos codependientes. Entre más dopamina, más tonterías decimos. Gaby, creo que sintetiza una pregunta que muchos nos hacemos. Dice, ¿la felicidad entonces no es un estilo de vida? No, es una etapa del cerebro y un estado neuroquímico que nos encanta estarlo repitiendo o tratar de repetirlo. También nos pregunta, ¿de qué manera se puede generar entonces la dopamina? De muchas formas. Pues se puede decir porque nos están viendo niños desde, okay, desde la comida, que hay que tener cuidado, desde el sexo. Bueno, en especial el orgasmo. Uh-huh. El orgasmo es un liberador de dopamina. Voy a poner un ejemplo nada más objetivo y muy cuantitativo y muy, claro, rápido. Si yo me compro unos zapatos, yo por un y los deseo mucho, yo digo, esos zapatos se ven mejor en estos pies que en ese aparador, y me los compro, más o menos libero entre 100 a 200 nanogramos de dopamina por miligramo de tejido. Pero si yo tengo un orgasmo, esto se va a 500, 600 nanogramos. ¿Cuál es la expresión del cerebro? Es de, wow, esto lo quiero volver a repetir. Pero sin dar receta, y esto es cuantitativo, si se mete uno cocaína, esto se va a 1200, 1500 nanogramos. No hay parámetro de comparación. Por eso el cerebro, con la adicción a drogas, teniendo la misma red neuronal, pues eleva tanto la dopamina que entonces no, el cerebro no tiene comparación. Por eso hace tolerancia y dependencia más rápido, y por eso se hace un adicto muy fuerte a las drogas. Claro. Nos dice, ¿las redes sociales cómo influye en el enamoramiento en los jóvenes? Ya que las relaciones se están generando a través de estos medios, nos dice Elizabeth de la Técnica 67. Elizabeth, un saludo. Lo que tengo que decir es que cuando se inventó el teléfono, decían que el teléfono era algo negativo para la vida del ser humano y que eso nos iba a dejar que no nos comunicáramos personalmente y nos equivocamos, ¿no? Eso sucedió hace mucho tiempo. Hoy, mucha gente dijo, es que las redes sociales nos van a venir a destruir la forma como nos enamoramos. El amor en los tiempos del Tinder, ¿no? Que es una aplicación en donde, pues, si yo estoy buscando mujer de tales características y hay alguien que lo tenga aquí, entonces inmediatamente mi celular me dice, mira, aquí está. Hoy resolvemos que para poder tener una relación sí necesitamos platicar y necesitamos contacto. El cerebro, en la medida que tomas con tu mano, besas, libera una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona del apego. Este estudio fue publicado en Scientific Mind en el año 2012 y dice, la conclusión es la siguiente, una relación iniciada en una red social, entiéndase Facebook, entiéndase Twitter, tiene en promedio una duración de 7 meses. Una relación interpersonal, en términos generales, es de 3 a 4 años. De ahí las grandes diferencias. Perfecto. ¿Tenemos más preguntas por acá? Sí, vamos a tratar de resolverlas de forma rápida. No sé si hay alguna pregunta en el chat. No, perfecto. Bueno, doctor, pues yo sí me gustaría comprometerlo porque la verdad hay muchas preguntas que quedan en el aire y tendríamos que ver la contraparte, ¿no? Bueno, ya nos enamoramos. ¿Y ahora cómo le hacemos para salir de esta crisis emocional que nos genera una ruptura amorosa, ¿no? Por cada año de enamoramiento, estoy hablando de enamoramiento, esto es independientemente de que alguien me diga, doctor, discúlpeme, yo tengo una pareja o conozco unos papás que llevan 20 años casados, se aman, pero no están enamorados. Ya cuando le dices, esa relación es distinta, bueno, ¿a qué estoy deduciendo? Si estamos enamorados y te dice, y esto es distinto cuando te dicen, tenemos que platicar, gracias por participar, ya no te quiero,
Y tú, oye, pero la semana pasada me dijiste que te querías hasta casar conmigo. Sí, pero ya no, eso fue la semana pasada. Y no la esperas. En ese contexto, una persona cuando la corta, te dice claramente el cerebro, tardas más o menos, las mujeres, más o menos 3 meses por cada año de enamoramiento. Y un varón, 28 días. ¿Esto qué significa? Los hombres resolvemos rapidísimo. El hombre al día 28, 29, 30, ya está listo para la siguiente relación. Y las mujeres todavía siguen llorando, que no lo puedo olvidar. Pues no, porque la tasa de liberación de dopamina de ellas es gradual, pero cuando nos quieren mucho, se tardan más tiempo en desenamorarse. De ahí la importancia, y hay que entenderlo, porque luego dicen, es que no puedo creer que este ya está en otro lado y que hasta ya tiene otra. Perdón, es nuestro cerebro masculino que nos hace hacer ese tipo de cosas. Ok, comentaba yo, doctor, que pues ya sabe usted que el tiempo vuela en televisión. Sí. Me gustaría comprometerlo para tenerlo nuevamente aquí en nuestro estudio. Será un honor y un gusto. ¿Qué le parece si cerramos con estas dos preguntas que nos hacen llegar? Sí. Dice Nuria Hernández de la técnica 116, ¿cómo explicarle a los jóvenes la realidad del amor? Híjole. Pues siendo objetivos, explicarles que es a nivel cerebral, que es neuroquímico, y darles adecuada explicación para que se den a su vez un contenido mucho más analítico de las cosas. No decirles, eso no sirve, ¿eh? Eso del amor, el amor no existe, eso es un error. Dice el profesor Genaro, corríjame si me equivoco, dice, tomando en cuenta el amor y el desamor en los adolescentes, ¿qué consecuencias, sí, verdad? Consecuencias a nivel cerebral tiene el desamor. No, muchísimas. Si no lo sabemos manejar, puede generar desde obsesiones, desde depresión, desde esa edad, que creemos que no les pasa a nuestros estudiantes o a los jovencitos, que los vemos tristes y se aíslan, se enojan, son irritables, y que después terminan pensando que lo que hicieron era lo correcto, romper fotografías o tirar cosas o aventar cosas. No, hay que sabernos acercar a ellos. Perfecto. Bueno, obviamente nos preguntan cómo se puede tener comunicación con el doctor sobre temas de actualización. ¿Dónde lo pueden localizar? Porque seguramente habrá temas que, sí, que ya en lo particular y en lo personal a ellos les gustará Pues las redes sociales funcionan para mí en términos generales. @ecalixto es mi Twitter. Ahí pongo todos mis cursos, dónde voy a estar o alguna entrevista. Son de verdad, el Twitter es para mí uno de los mejores medios de comunicación y ahí lo hago. Perfecto. Y con eso cerramos, doctor. Sí. ¿Qué podría decirle a los jóvenes para llegar a ser investigadores? ¿Qué necesitan? Primero pasión. Empezar? Primero pasión por lo que hacen. Okay. Sin la pasión en lo que están haciendo, esto se cae. Hay que saberse levantar, hay que saber tener una tolerancia muy grande a la frustración. Hacer un experimento, hay que hacerlo 20 veces para demostrarnos que no servía. Y es el primer paso. Pasión por lo que haces. Y segundo, estar convencido de que lo vas a lograr hacer. Si estás convencido y tú te convences de que puedes hacerlo, un investigador puede ser en cualquier lugar del mundo el mejor investigador. Yo se los digo, no creían en nosotros, en los mexicanos, y cuando nos dimos a conocer por allá, dejamos muy grande el nombre de México, y todavía nos siguen llamando para que vayamos a dar actualizaciones a la Universidad de Pittsburgh. Entonces, creer y apasionarse por lo que hacen. Doctor, pues de verdad un gusto haberlo tenido aquí con nosotros, y tenemos una cita próximamente porque me gustaría desmenuzar un poquito más acerca del desamor, ¿no? Creo seguro que es que la parte, amar, enamorarnos, lo disfrutamos, sí, pero el desamor y esto es más complicado, ¿no? Seguro. Por supuesto, pues agradezco al licenciado Manuel Salgado, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámaras y a ustedes que nos hacen el favor de ver este y todos los demás programas de la barra de DGES TV. Pues yo me quedo aquí cavilando con el doctor Eduardo Calixto y tenemos una cita próximamente. Hasta pronto.